Con inversión de un millón de soles se viene realizando la construcción de un complejo deportivo en el Alto Salaberry por parte de la Municipalidad Distrital de Salaberry. En el terreno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados se harán en realidad dos canchas de fútbol 7 con gras sintético, una losa deportiva para básquet y volei, área de entretenimiento para niños además de baños y será entregado a fines del mes de enero del próximo año. Era una de las tareas pendientes que teníamos también acá en el Alto Salaberry, aparte de lo que se había avanzado. Eh, teníamos solamente un complejo de grasa sintético y, y dos losas deportivas era insuficiente para la práctica del deporte y eso nos, nos llevó pues a acelerar el paso eh, en la construcción de este de este complejo deportivo eh, para el Alto Salaberry que va a ser pues para el uso de todos los niños jóvenes y adultos para eh, la distracción de ellos y evitar como se dice, la delincuencia, evitar que, que los malos pasos pues eh, campeen en la zona. Así que eh, esto es lo mejor, ¿no? El deporte para ellos y trabajamos en, en ese sentido. Campaña destacó la importancia de hacer realidad este complejo deportivo y confirmó la construcción de dos complejos, uno en el mismo lugar y otro en Salaberry para el próximo año. Todo esto con recursos propios. Sí, ya lo teníamos programado para este año. Eh, bueno, la, la, la meta era terminarlo a fines de diciembre, pero por el tema de, de licitaciones y el tema presupuestal, que ha sido complicado este año que ya termina, eh, se va a prolongar hasta fines de enero la culminación. Pero ya estamos, ¿no? El presupuesto está dado, ya está todo avanzado, así que esperamos nomás el, el tiempo para culminar y, y ponerlo a disposición de toda la población del Alto Zalaverde.